Hola, hola, buenas noches. Hola. Hola, bienvenidos a todos. ¿Cómo están? Cuéntenme si me escuchan, si me ven bien. Coméntenme por aquí si me escuchan. No me aparecen los comentarios. Bueno, hola, hola, ¿cómo están? Veo que ahí hay algunas personas conectadas. Al parecer no quieren hablar, no quieren decir nada. Está bien. Mucho gusto para las personas que no me conocen. Mi nombre es Liz Jiménez, soy orientadora espiritual. El día de hoy estoy aquí con la intención de compartirles un tema muy bonito, un tema muy especial, y es cómo podemos nosotros empezar a dirigir nuestra vida hacia donde deseamos, porque yo creo que muchas veces nos hemos encontrado en momentos en los que estamos como caminando sin rumbo, como caminando o de pronto sentimos que caminamos y caminamos mucho y no avanzamos. Esto siempre, aunque parezca pues mala suerte, la suerte no existe ni buena ni mala, solamente está lo que nosotros como energía atraemos, como resonamos, la ley de la correspondencia, no sé si la conozcan. Y pues el día de hoy quería hablarles de cómo superar, cómo atravesar, cómo salir de una crisis emocional. Una crisis de ansiedad, una crisis de depresión y mucho más ahora que estamos atravesando por situaciones difíciles, que digamos que todos estamos siendo enfrentados a un contexto extremo, o sea, nunca esperamos estar en este momento, a esta altura del año, en esta situación y muchas personas les cambió la vida de una manera pues de 180 grados, mejor dicho, opuesto a lo que tenían. Entonces, muchas de esas personas están teniendo que atravesar situaciones por las que otras personas, como por ejemplo yo, ya hemos tenido que atravesar. Aquí donde me ven, yo tuve, digo, pues puede ser la fortuna, para otros puede ser la desgracia de entablar tres negocios y en estos tres negocios quebrar. Y miren que eso me dejó a mí muchas enseñanzas, eso me dejó a mí mucha sabiduría y es esa sabiduría y esas enseñanzas las de que me dedico a compartir con las personas que conozco. Gracias a estas enseñanzas, a estas caídas, pues monté mi empresa que es Arcángeles. Es una empresa en la que nos dedicamos a traer conciencia a las personas conectando el cielo, trayendo el cielo a la tierra. ¿Qué quiere decir traer el cielo a la tierra? Elevar la conciencia de las personas para que el mundo angelical viva aquí y ahora, para que las personas que estamos aquí y ahora experimentemos una conexión con Dios, podamos manifestar una vida que deseamos, podamos manifestar una vida que nos traiga amor, que nos traiga paz, que nos traiga salud, abundancia, prosperidad, en fin, muchas cosas positivas. Entonces el día de hoy, pues quería, por ejemplo, dar mucha relevancia, no sé si ustedes vieron el tema, dice define tu vida. Y el tema en general va en cómo un pensamiento define tu vida, o sea, cómo tú puedes llegar al punto de que el miedo, un pensamiento de miedo o de terror puede llegar a controlar toda tu vida y puede estar llevándote a tomar las decisiones a llevarte a tomar decisiones que de pronto, si tuvieras más libertad en cuanto a lo que le temes y a lo que no, harías las cosas diferentes. Una de las cosas, pues, por ejemplo, yo que trabajo mucho con los ángeles, a mí los ángeles me acompañan todo el tiempo y una de las cosas que siempre me enseñaba Miguel era, ¿qué harías si no tuvieras miedo? Si tú no tuvieras miedo,
si no tuvieras ese pánico, si no pensaras que las cosas van a salir mal, si no vieras en todo lo que te sucede fracasos y posibles dolores o posibles pérdidas, ¿qué harías? Y si nosotros lo vemos de esa forma, podemos entender que habría muchas cosas que hubiéramos hecho diferentes o que estaríamos haciendo diferentes en este momento. Como por ejemplo soltar el trabajo que no nos hace felices, o soltar la relación que no nos hace felices, soltar esa necesidad de aprobación, soltar esa necesidad o ese miedo a estar solo, enfrentar ese miedo a estar solo. Entonces, pues el día de hoy venimos a darles a ustedes una información muy valiosa, vengo a contarles sobre la manifestación, sobre cómo manifestar una vida que deseas. Y sobre todo cómo definirla, o sea, definirla en el sentido de hacer un diagnóstico, si lo que tengo ahora me gusta, si lo que tengo ahora me llena, si lo que tengo ahora me hace feliz, o si sencillamente hay cosas de mi vida que yo debo cambiar y debo mejorar, porque en definitiva no me están llenando y no me están haciendo feliz. Entonces, empecemos por hablar sobre los campos energéticos. No sé si ustedes tengan algún conocimiento sobre los campos energéticos, si tengan información sobre cómo funcionan estos campos energéticos. Y es que nosotros aquí ahora en el presente habitamos en cuatro campos energéticos. El universo, como está construido, como está constituido, se divide en cuatro campos. Estos campos son el campo energético, perdón, el campo espiritual, que es el campo donde habita sumamente la conciencia. Luego está el campo mental, que es el de los pensamientos y las ideas. Luego está el campo emocional, que es el de los sentimientos y las emociones. Y por último está el campo físico, que es el que podemos ver aquí, el que podemos tocar, el que podemos experimentar y en el que nosotros aparentemente creemos que existimos. Y en verdad estamos existiendo no solo en este, sino en todos los otros planos. Este se podría decir que es el último y el menos importante de todos los planos energéticos. Entonces, imagínense qué carentes y qué pobres vivimos cuando creemos y tomamos las decisiones desde solamente este plano. Imagínense cuántos otros planos energéticos hay, de qué forma estamos siendo sugestionados, estamos siendo estimulados en estos planos y cuántas, digamos que cuántas cosas en nuestra vida podrían cambiar si fuéramos conscientes y tomáramos decisiones desde estos otros planos. Porque, por ejemplo, una persona que trabaja por dinero, sumamente por dinero, es una persona que está viviendo solamente aquí en el campo físico. ¿Por qué? Porque su motivación o lo que lo hace trabajar es básicamente que necesita comer. O sea, es algo que sí es muy necesario, pero es, digamos que, algo muy básico por lo que nosotros podemos vivir. Cuando podríamos vivir, no trabajar solamente por la comida y por necesidad, sino y no por solo la plata, sino trabajar por pasión. O sea, digamos que algo que tú harías así no te pagaran, que por ejemplo es lo que me pasa a mí con lo que yo hago. O sea, yo haría esto así a mí no me pagaran. Entonces miren que cambia uno la forma en la que hace las cosas o de pronto la intención que le pones a las cosas que estás haciendo. Digamos que dentro de todo el proceso de la ley de la manifestación y lo que he venido aprendiendo, he logrado manifestar muchas cosas, pero muchas de estas cosas no me llenaron o no llegaron a hacerme feliz. ¿Por qué? Porque estas cosas que yo pedía o quería manifestar las estaba eligiendo desde el miedo, las estaba eligiendo desde la limitación, las estaba eligiendo desde el creer que yo no podía hacer nada más. Entonces había montado un restaurante y monté el segundo porque yo creía que ya eso sabía hacer y eso era lo que tenía que seguir haciendo. Listo, en el segundo también me fue mal, pues resulta que como eso era ya lo que yo sabía hacer, entonces sencillamente pues monté el tercero. Entonces ya fue el tercer restaurante, la tercera quiebra y para mí fue una depresión muy grande. Creía que era yo la que estaba haciendo las cosas mal. Por más que me esforcé, por más que le metí la ficha, como se dice, por más que intenté todo lo humanamente posible para que ese negocio saliera adelante, no fue posible, porque sencillamente a mí la conciencia, desde el campo espiritual, me estaba halando y me estaba bloqueando en el campo físico todos los caminos para que yo sí o sí me viera obligada a tener que llegar a este camino espiritual.
y llegar hasta aquí, hasta el momento de estar hablando con ustedes y de estar transmitiéndoles este mensaje a ustedes. Entonces, parte también de lo que quería hacer esta noche es decirles a ustedes que si en este momento están atravesando una situación difícil, si en este momento están pasando por una situación difícil, abran su corazón y piensen que esta es su historia de éxito. O sea, que posiblemente pueda que si están atravesando una situación difícil, Walt Disney tuvo que pasar hambre, vivió en la calle, y muchas de las historias de éxito de empresarios famosos, de millonarios, fueron personas que pasaron muchas necesidades, personas que tuvieron que pararse, digamos que de la miseria y salir adelante solo con lo que tenían, su imaginación, su cerebro, su recursividad, la capacidad de canalizar ideas. Entonces, miren, nosotros podemos manifestar desde diferentes planos, pero si lo que queremos es algo que nos llene y nos haga realmente felices, debe cumplir con ciertos parámetros. ¿Cuáles son estos parámetros? Primero, a lo que vamos a desear, tenemos que ponerle un propósito. ¿Qué es ponerle un propósito? ¿Cómo esto te va a beneficiar a ti y cómo esto va a beneficiar a otras personas? No solamente buscar el beneficio propio y lo que yo quiero y lo que me va a llenar a mí. Porque, por ejemplo, miren, el otro día yo me ponía a pensar y aquí en la ciudad en la que yo vivo, hay veces hace mucho calor, pero estaba lloviendo y estaba haciendo un clima rico. Pero bueno, otra vez volvió el calor y otra vez volví yo y decía, qué rico, quisiera ese clima frío y que lloviera, pero me ponía yo a pensar, listo, eso es lo que yo deseo, eso es lo que yo quisiera, pero el ecosistema, ¿qué necesita? ¿Qué necesitan las plantas de mi región? ¿Qué necesita la ciudad? Si llueve por muchos días seguidos, pues se puede estar inundando. Entonces, miren que muchas veces hay cosas que queremos para nosotros y que deseamos mucho, pero que cuando vamos a ver eso a otras personas cómo las beneficia. Pueda que sí, muy rico el clima frío y estar arropada y no sentir calor al dormir, pero ¿y el ecosistema cómo se va a ver afectado? Porque días y días de lluvia aquí, o sea, puede ocasionar un desastre natural. Entonces, muchas veces, muchas cosas de las que queremos, muchas cosas de las que deseamos, posiblemente no vienen a beneficiarnos a nosotros o a las personas que nos rodean. Y pueda que hay veces sea incluso desde el campo mental, que es el de los pensamientos y las ideas, que nosotros estemos bloqueando, digamos, el flujo de la abundancia, que es también una de las situaciones que más acongoja a muchas personas, el tema de la educación financiera o el tema del dinero o de cómo entre a nosotros la abundancia y la prosperidad. Miren que este tema también se ve bloqueado por eso, por los pensamientos, porque si somos personas de los que estamos juzgando al que tiene plata, o decimos es que no, es que el dinero cambia a la gente, o cuando vamos a pagar algo decimos no, eso está muy caro, o yo ni loco me compraría eso, o vemos mal las personas que deciden darse un lujo o deciden gastar de manera abundante, pues sencillamente nuestro campo mental va a tener una creencia. Y esa creencia lo que va a hacer es que nos alejemos del dinero, consciente o inconscientemente. Porque si a ti te da tanto miedo y te parece tan malo y las personas que tienen dinero cambian tanto, pues tu inconsciente lo que va a hacer es alejarte de ese peligro aparente. O sea, si a ti eso te parece tan malo en los otros, pues yo no voy a dejar que tú lo tengas porque pues no quiero que tú te conviertas en eso que tanto odias o que tanto detestas. Entonces, miren que tanto podemos manifestar desde diferentes planos, así como también podemos bloquear la manifestación en diferentes planos. Por ejemplo, está el que piensa y decreta y tiene un pensamiento muy positivo y tiene muy bonitas intenciones con lo que está deseando y siempre decreta y piensa positivo, pero ¿qué pasa? Que también hay un campo emocional y el campo emocional es el puente entre el campo mental y el físico. Es decir, que de nada sirve que yo esté pensando y esté pensando y esté pensando que soy abundante y próspera, que soy saludable, si yo me siento enferma, si yo me siento pobre, si yo me siento miserable. Si estoy diciendo, sí, a mí me acompaña la abundancia y me acompaña la prosperidad, pero cuando veo, digamos, en la calle una blusa que cuesta 200 mil pesos, de una por acá algo, eso tan caro. Entonces estás bloqueándolo desde lo que sientes. Puede que tú tengas un pensamiento muy positivo y digas, sí quiero dinero, sí quiero dinero. Desde el campo mental aparentemente deseas algo,
pero el campo emocional no te permite tenerlo porque tú no te abres a la sensación de que ya lo tienes, de que lo estás experimentando. ¿Y se acuerdan lo que les contaba al principio sobre la ley de la resonancia? La ley de la resonancia ejerce aquí en el plano físico, donde habita pues todo el tema del tiempo y el espacio. Porque la ley de la resonancia dice que atraemos lo que somos y para atraer se necesita que haya espacio. Es decir, que la ley de la resonancia es una ley que funciona es aquí en el plano físico, porque en el plano emocional y en el plano espiritual y el plano mental, ni el tiempo ni el espacio rigen. Una persona tiene pensamientos todo el día, y tenemos miles y miles y miles y cientos de miles de pensamientos en un solo día. Y la pregunta es, ¿qué hacen esos pensamientos contigo? ¿Te impulsan, te motivan a ser mejor o antes por el contrario te hunden? Coméntenme por aquí las personas que están viendo. ¿Qué prima en los pensamientos que tienen? ¿Cosas que los hacen sentir mejor o cosas que los hacen sentir peor? Porque ahí vamos a ver la calidad de pensamientos que tenemos y de qué forma estamos conectados al campo espiritual. Porque miren, el campo mental y el campo espiritual parecieran muy similares. Uno es el de la conciencia y el otro es el de los pensamientos y las ideas, pero no son el mismo. ¿Por qué? Porque todos podemos pensar, pero no todos tenemos la misma calidad de ideas. O sea, no todos tenemos la misma calidad de ideas. No todos podemos hablar, pero no todos expresamos la misma calidad de palabras. Entonces, miren que todo eso nace desde la conciencia. ¿Qué tan conectado está una persona al plano espiritual? Entre más conectado esté al plano espiritual, pues más elevada o más alta va a ser esa conciencia que desarrolle la persona. A ver qué me dicen por aquí. Mauri León dice, cuando encuentras tu propósito en la vida, ya no trabajas más. Correcto, cuando encuentras tu propósito, la labor, lo que tú viniste a hacer, ya para ti no es trabajo. Y miren que eso fue una de las labores que yo tuve que aprender, cómo a corregir otra vez mi mente, porque para mí ganar dinero exigía de esfuerzo y mucho trabajo. Entonces, como cuando yo empecé con esto, ni me esforzaba ni lo sentía como mucho trabajo, pues al principio no se me daban bien las cosas, entonces por decirlo así no monetizaba, o sea, muy lindo todo, todo el mundo me daba las gracias, todo muy amable, todo muy ameno, pero a la hora de yo decir, bueno, ¿qué me ha dejado esto a mí? Pues ahí sí no había dinero. ¿Y era por qué? Porque pues sencillamente yo creía que inconscientemente que para ganar dinero había que trabajar y esforzarse muchísimo. Entonces fue algo que tuve que cambiar de mi mentalidad. Haces lo que ames y encima te pagan. O sea, imagínense que eso es como decir, no, pues la lotería. Bueno, aquí también Mauro y León dice, la pobreza es un estado mental. Tú momentáneamente puedes estar sin dinero, pero ser rico en tu mente. Esa actitud te lleva a la abundancia. Totalmente cierto. Dice, no olvides ayudarnos a compartir este live para más personas puedan disfrutar de esta información. Sí, para todas las personas que nos están viendo, si quieren compartir, este tema está muy importante, este tema está muy valioso, es un tema que puede llegar a digamos que a cambiar vidas, porque en lo personal a mí me cambió la mía. En el campo emocional, que es el de los pensamientos, los sentimientos y las emociones, el campo emocional tiene su propio cuerpo, que es el cuerpo emocional el que tenemos nosotros, y este es el que conocemos nosotros como el aura de las personas. Es un campo electromagnético que se mueve y lo que hace es como conectar la mente y el corazón, y conectar como con esas dos energías y mantener en sintonía de nuestros pensamientos, en sintonía con nuestros pensamientos todo el resto de nuestro cuerpo. Entonces, por ejemplo, una persona que dice me voy a parar conlleva que dé un impulso y el impulso mueve los nervios, los tendones, los músculos y la persona se para y empieza a caminar. Pues resulta que ese campo electromagnético es prácticamente lo que le da la vida al cuerpo, lo que le da esa energía, porque el movimiento es energía. Y ese campo electromagnético se activa con el latido del corazón. Apenas el corazón empieza a latir, la sangre se empieza a mover alrededor del cuerpo y ese movimiento empieza a crear ese campo electromagnético. Y ese campo electromagnético nos permite a nosotros experimentar las emociones.
Luego, por último, está el campo físico, que es el de los lugares, los espacios, el cuerpo. Entonces, digamos que en el campo físico es donde ya vemos nosotros manifestado todo eso que podemos traer de los otros planos. Miren que así mismo también funciona, aunque este no es el tema de hoy, el tema de la abundancia y la prosperidad y lo que le decía ahorita por aquí el amigo que estaba compartiendo con nosotros, de que es un estado mental, que cuando tú te sientes abundante empiezas a traer esa abundancia y esa prosperidad. Porque la abundancia y la prosperidad no solamente están en el plano físico, hay abundancia de emociones. Cuando una persona es abundante emocionalmente, en el sentido abundante positivo, es una persona alegre, es una persona feliz, es una persona que siempre se siente bien. Aunque bueno, no digamos que siempre se sienta bien, porque eso es una, o sea, eso es falso, de que uno siempre se siente bien, es falso. Uno tiene sus días que está arriba, tiene otros días que está abajo, pero normalmente uno aprende a controlar sus emociones y puede que yo me sienta triste, pero yo no voy a ir a desquitar esa tristeza con las personas que conozco ni con los que me rodean. Entonces, miren que hay diferentes formas de en cada uno de estos campos desenvolverse. En el campo emocional podemos tanto tener emociones altas como emociones bajas. Cuando llegas con una persona y está, no, es que, ¿cómo vas? No, pues ahí, es que estoy llena de problemas, es que esto, por más que tú quieras estar arriba, pues la empatía con la persona va a hacer que tú no puedas estar ahí y empezarte a reír, ajá, pero no le pare bolas a eso. No, hay cosas que duelen y sencillamente pues uno baja la energía hasta donde está la persona. Pero esto no se puede volver algo constante. Y hay personas que constantemente viven así, en una queja. Son una queja constante. Entonces, cada vez que hablas con ellas, lo que hacen es bajarte. Entonces, mire que aquí en el campo emocional se maneja la energía tanto positiva como negativa. Asimismo, en el campo mental. ¿Qué clase de pensamientos estás teniendo? ¿Qué clase de pensamientos te acompañan a ti todo el día? ¿Qué clase de pensamientos te acompañan a ti cuando vas a trabajar? Cuando vas a trabajar, uno también puede pensar de manera positiva y decir, este es el trabajo que me está permitiendo a mí llevar alimento a mi casa, o qué pereza que me tocó madrugar y venir acá a verle la cara a este viejo feo. O sea, miren que hay dos formas de pensar y de recibir las cosas, de percibirlas, también de experimentarlas, de sentirlas, y todo eso es lo que se va a ver manifestado acá abajo en el campo físico. Entonces, miren todo lo que se mueve detrás de una simple acción, de una simple rabieta que le puede dar a alguien, o de un simple ataque de felicidad que le puede dar a alguien, o el enamoramiento que hay de una pareja. Miren todo el tema que hay detrás y todo el tema que conlleva que dos personas se encuentren, o que una persona decida cambiar de vocación, o que una persona decida terminar una relación y empezar con otra. Porque antes de que aquí algo en el campo físico suceda, hay cosas en el campo emocional que pasaron, hay cosas en el campo mental que pasaron y hay cosas en el campo espiritual que pasaron, el viejo feo. Sí, es que muchas veces a nosotros no nos gusta el trabajo y yo soy consciente, yo pues siempre tuve compañeros de trabajo muy amables, jefes muy amables, pero no creas que a mí me daba mucha pereza madrugar y yo cuando sonaba el despertador, antes de pararme de la cama, pensaba en al menos dos o tres excusas que podía dar para no ir a trabajar. Porque me daba mucha pereza, o sea, nada más lo que iba a hacer allá, a vender seguros de vida. Fue mi primer trabajo. O sea, hablarle a la gente de la muerte y hablarle de problemas y hablar, y decirle, vea, tiene que ser consciente de que a usted le puede pasar algo malo. O sea, era algo denso, porque estar hablando de ese tema es denso. Entonces, imagínense cómo fue la bienvenida al campo laboral para mí. Fue de muchos retos, porque yo creo que ese es como el producto más, el servicio, se podría decir, más difícil de vender. Un seguro de vida, tienes que decirle a la persona, recordarle que se puede morir, recordarle que la familia puede quedar desamparada, tocar temas que uno no quisiera ni pensar ni imaginarse. Y tocar esos temas, sensibilizarlos para poder vender. Es muy frío ese tema y todo ese campo de los seguros de vida, pero bueno, también útil y necesario porque hay personas que les ha cambiado la vida. Bueno, entonces el día de hoy también dentro de los temas que se iba a tocar es, ya hablamos de que hay cuatro campos energéticos
el campo mental, el campo, perdón, el campo espiritual, el campo mental, el campo emocional y el campo físico. Y que cada uno de estos cuatro campos se manifiesta o se experimenta de una forma diferente. Todos podemos diferenciar muy bien entre los pensamientos y los sentimientos. Y también podemos diferenciar muy bien entre lo que sentimos. O sea, una cosa es el sentimiento y la emoción, y otra cosa es el dolor, que es un golpe, o sea, por ejemplo, o una caricia, un roce, que es algo ya físico. Y miren que todas esas cosas van en sincronía, entretejiendo lo que nosotros llamamos vida. La conciencia es energía no física. Bueno, aquí este tema, que era lo que les iba a decir, iba a un punto y se me olvidó. Ah, bueno, que entonces dentro de esto, ¿dónde quedan los chakras? ¿Y dónde queda el tema de los ángeles y los arcángeles? El primer campo, el campo espiritual y el cuerpo espiritual que nosotros tenemos son esos siete chakras, esos siete centros energéticos. Hola Luis Manuel desde México. Un saludo desde acá, desde Colombia. Y me encanta México. Espero muy pronto ir. De los dos restaurantes que tuve, dos eran mexicanos. Entonces vendía muchos tacos, burritos, los nachos, me encantan, me fascinan, las fajitas, las enchiladas. Bueno, en general la comida mexicana para mí es deliciosa y el picante me fascina. Bueno, entonces, ¿cómo llegamos entonces nosotros al punto en el que una persona que vive en estos cuatro planos llega al momento en que decide suicidarse o que decide que se quiere morir porque ya no puede experimentar placer o emociones positivas que le hagan estar alegre y feliz aquí en este plano? ¿Qué pasa? Imagínense ustedes qué puede pasar por la cabeza de una persona que llega a tan atroz hecho. O sea, a causar dolor a sus familiares, a asesinarse a sí mismo, porque para suicidarte tienes que volverte en asesino, tienes que matar a alguien, te tienes que matar a ti mismo. Y saber que tu familia va a quedar con un dolor y saber que muchas personas van a quedar con un vacío, van a quedar con algo que los va a marcar de por vida, pero que eso sea algo que aún así a ti no te importe y llegues al punto de hacerlo. Bueno, resulta que dentro de estos siete chakras hay una conexión con nuestras glándulas y nosotros también tenemos siete glándulas. Cada uno de estos chakras tiene conexión con cada una de esas glándulas. Y si nosotros tenemos un campo espiritual y una conciencia baja, cerrada, ese campo espiritual lo tenemos olvidadísimo y sencillamente estamos aquí enfocados es en lo que no tenemos en este campo físico, pues sencillamente los chakras, digamos que cuando una persona percibe mucho daño, mucho dolor, muchas cosas negativas, frustración o también celos, envidia, cualquier cosa que lleve un sentimiento o una emoción negativa, las emociones negativas o muy densas lo que hacen es cerrar el chakra corazón. Chakra corazón es el del pecho. Entonces digamos que es el que nos permite sentir y también es el chakra que nos permite tener amor por la vida, valorar lo que estamos experimentando acá, que nos guste lo que estamos viviendo. Y tiene que ver mucho con la responsabilidad y la culpa. Entonces, cuando nosotros somos niños, nosotros somos alegres. O sea, ¿qué pasa en que esa alegría ahora ya no está, se evaporó? Somos personas más complicadas, somos personas más complejas, somos personas llenas de temores, de miedos, que a toda hora están pensando que algo malo puede llegar a pasar. ¿Qué pasó? Porque nosotros así no éramos. Resulta que es que a medida que vamos creciendo y vamos experimentando y vamos, digamos que, enfrentándonos a situaciones para las que emocionalmente no estamos preparados, pues este chakra se va cerrando un poquito más. Y un poquito más, y un poquito más, al punto que llega que ya la persona ha sentido tanto dolor y experimenta tanto dolor que se cierra por completo y a medida que también nosotros vamos creciendo se nos va llenando más de responsabilidades. Y si no podemos cumplir con esas responsabilidades, ¿qué entra la culpa? Entonces, si yo no soy capaz de tener buenas notas, si no soy capaz de ser bonita, si no soy capaz de llamar la atención de los hombres, o no soy capaz de levantarme una vieja, pues sencillamente como persona no valgo. Y nos llega un solo pensamiento, miren, un solo pensamiento. Resulta que yo, pues, soy un hombre, ¿no? Pongamos un ejemplo. Soy un hombre
y le fui a tirar los perros a una muchacha. Entonces le fui a cortejar, a caerle, bueno, como le digan ustedes. Fui a conquistarla, para los mexicanos, amigos mexicanos. Fui a contestar a una chica, a conquistar una chica, ¿no? Y resulta que ella, pues sencillamente por X o Y, resulta que le gustaba a otro, estaba enamorada, bueno, me sacó el cuerpo. Entonces, no, no le gusté, yo soy lo peor, no sirvo para esto. Entonces, bueno, ahí fue el primer rechazo, decir, no, eso fue horrible. Y como no lo tomaste bien y tienes tanto miedo de que eso vuelva a pasar y no haces sino pensar en ese rechazo, resulta que a la próxima, a la que le vas a ir a la que vas a ir a conquistar, a la que vas a ir a, pues, a cortejar, perdón, pues sencillamente te va a volver a rechazar porque ya energéticamente estás nervioso, estás asustado. Entonces, ¿qué pasa? Pues que bioquímicamente el miedo representa debilidad y aquí en el campo físico la debilidad se paga con la muerte. Entonces, biológicamente estamos diseñados para sentir agrado por personas que no sientan miedo. El que veas muy alegre, el que veas muy extrovertido, al que veas que no le importa, pues en cierto sentido, ¿no? Ya no rayar de pronto dentro de los extremos, sino cuando tú ves a una persona valiente, ¿no? Que no tenga miedo de que, ay, no, pues si voy a ir a matar a 300 porque no tengo miedo, no. Me voy a ir a parar en un escenario y le voy a hablar de mi vida a 300 personas porque soy valiente. Más bien ese tipo de valentía, que es un tipo de valentía diferente y nos surge por ese tipo de personas admiración. Entonces, íbamos acá en el campo espiritual. Entonces, en el campo espiritual, cuando tú te cierras a sentir y se cierra este chakra, pues, o cualquiera de los chakras también conlleva a un desequilibrio bioquímico del cuerpo. Y un desequilibrio bioquímico del cuerpo se experimenta como una crisis de ansiedad, como una crisis de depresión, como una crisis emocional en general, o sea, personas que se quieren suicidar, personas que ya no quieren vivir, personas que viven amargadas, personas que solo tienen la mente entrenada para ver el lado negativo de la vida y que pues parte de la idea de la charla de hoy es hablar de esos temas, es decirle a todas esas personas que estén atravesando por esa situación, porque yo fui una persona que también atravesó por una crisis de ansiedad, que nada de eso es permanente, que nada de eso es eterno ni va a marcar tu vida de manera definitiva mientras tú no lo dejes, porque no es sino cuestión de que nosotros digamos que pidamos asistencia a la conciencia universal donde todos estamos unidos, que es el campo espiritual. Porque esa es otra gran diferencia, por ejemplo, entre lo que es el campo espiritual y el físico, que son dos extremos. El campo físico te define a ti como ser único a través de tu ADN y el campo espiritual te define a ti como un solo ser dividido en muchos, o sea, una conexión con todo el universo, una conexión con todo lo que te rodea y con todos los seres vivos. Entonces son dos campos totalmente diferentes, el campo de la conciencia que te conecta con el todo y el universo y el campo físico que te define como persona única a través de tu ADN, que el ADN es algo que solamente nos corresponde a nosotros. Entonces, pues ejercicios básicos que se pueden hacer, ya digamos que vamos a los tips, vamos a las cosas que podemos hacer prácticas en nuestro día a día para poder manifestar primero. Tener un propósito, saber cuál es nuestro norte, hacia dónde queremos apuntar, que ese va a ser el plano de la conciencia. Vamos a poner en manos de la conciencia superior o a pedirle consejo, a pedirle guía, qué sería lo mejor para nosotros. Y buscar, digamos, en nuestro deseo un propósito. ¿De qué forma este deseo me va a beneficiar a mí? ¿De qué forma este deseo va a beneficiar a las otras personas? Esto es para que nosotros podamos manifestar lo que deseamos. Entonces, si estamos atravesando una crisis de ansiedad, pues lo que más anhelamos o lo que más anhela uno en ese momento es paz, tranquilidad, o sea, calma. Entonces, miren que esto se puede manifestar a través del campo de la conciencia, desde el campo espiritual, poner una intención, listo, quiero calma, quiero tener un corazón en calma. Luego de eso, vamos a esa intención a complementarla con decretos. Los decretos van a ser lo que ocupe aquí el espacio en el campo mental, los pensamientos y las ideas. Entonces vamos a través de los decretos a anclar ideas y creencias en nuestra mente, repetirlo la mayor cantidad de veces posibles. Por ejemplo, si yo tengo problemas económicos,
pues sencillamente en vez de decir tengo problemas económicos, yo gozo de abundancia plena. El dinero llega a mí de manera abundante y frecuente mientras respiro. Entonces, hacer un decreto que acompañe o que contrarreste esa debilidad o esa carencia. No, que soy una persona que soy muy dependiente emocional. Entonces vamos a elevar el amor propio, porque la dependencia emocional es una persona que no tiene una buena relación consigo misma y por eso depende emocionalmente o de otras personas para poder sentirse bien. No se siente bien sola. Cuando tú no te sientes bien solo, te vuelves dependiente emocional, no solo de otras personas, sino también de adicciones, de cualquier tipo de cosas, porque las personas no saben estar solas. Cuando uno se vuelve su mejor compañía y su mejor amigo, digamos que se puede dar el lujo de decidir diferente y de pensar diferente, hasta de elegir qué pareja o qué tipo de pareja quiere tener, porque uno no está desesperado metiéndose con el primero que se le atraviesa. Entonces vamos a acompañar ese deseo de un propósito, también de unos decretos. Por ejemplo, si es el tema de la pareja, pues sencillamente vamos a buscar un decreto. Yo soy el amor que llena las mentes y los corazones en toda parte. O soy una persona que goza de una autoestima sana. O sea, decretos que complementen y te ayuden a creer e implantar esa creencia en ti. Luego de eso, esos decretos, en el momento en que los vayamos a hacer, vamos a acompañarlos también de unas emociones. Entonces, por ejemplo, si estoy diciendo que yo soy una persona que goza de salud plena, pues sencillamente no puedo decir que gozo de salud plena y estarme sintiendo mal porque estoy enferma. O sea, uno puede sentir dolor físicamente, pero emocionalmente uno también sufre. Entonces ahí es donde uno tiene que entender que uno el sufrimiento es opcional. Vamos a acompañar estos decretos entonces de una emoción, un sentimiento. Por ejemplo, soy una persona que goza de salud plena, entonces sencillamente voy a cerrar los ojos y me voy a imaginar por un parque corriendo emocionada y yo gozo de salud plena, gracias Dios porque gozo de salud plena. Entonces estás acompañando unos pensamientos, el campo mental, de unas emociones y ya de ahí no queda otra consecuencia que la manifestación en el campo físico. Esa la vas a ver a través del tiempo porque un pensamiento te llega así, pero de aquí a que ese pensamiento se vea materializado se necesita de tiempo y de espacio. Entonces se necesita cuando hablamos de espacio es que le des a tu cuerpo emocional una dirección para que él tenga un espacio y meter esa emoción ahí. Si tú dejas que vaya a la deriva, pues sencillamente todo el tiempo vas a tener tu campo emocional ocupado de tristeza, de dolor, de sufrimiento. Si dices, bueno, voy a sacar este espacio para sentirme de esta manera, ahí le estás dando un tiempo y le estás dando un espacio a esa emoción y a ese sentimiento. Entonces, si durante un tiempo prolongado, digamos 20 días, haces un ejercicio de manifestación así como les estoy diciendo, no va a quedar otra consecuencia que lo vean manifestado afuera. Sanación, salud, abundancia, prosperidad, paz, calma, claridad, mayor conciencia, amistades, viajes, cualquier cosa ustedes pueden materializar. Siempre y cuando eso no vaya a dañar a otras personas, no vaya a afectar a otras personas y no los vaya a afectar a ustedes mismos. Feliz de estar con ustedes. Hola, Sermira, ¿cómo estás? Bueno, por aquí ya vamos como terminando. Quiero saber si tienen preguntas, si tienen dudas, si hay algo más que quieran saber, si hay algo que no hayan entendido. Me lo pueden estar comentando por acá o a estar respondiendo ya en estos últimos 15 minuticos que nos quedan. ¿Qué más les puedo compartir por acá? Bueno, pues es que prácticamente esto es la repetición de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo. Estamos vibrando en este momento, estamos viviendo una vida que es consecuencia de lo que hemos sentido, de lo que hemos pensado. Y eso es lo que hemos sentido y lo que hemos pensado nos ha llevado a actuar. Y detrás de lo que hemos sentido y de lo que hemos pensado hay una conciencia. Entonces, ¿qué tan conectados estamos con esa conciencia? ¿Qué tan buenas decisiones creemos que estamos tomando? Hola, Antonella del Pino, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo saber cómo pedir? ¿Cómo saber
¿Cómo pedir a los ángeles? Mira, los ángeles son mensajes de Dios. Eso significa ángel. Ángel es mensaje de Dios. Arcángel es aspecto de Dios. Entonces, mira, los ángeles están en toda parte, porque hay mensajes de Dios por toda parte. Cuando tú ves un atardecer y te hace sentir bonito, ahí había un ángel, un mensaje de Dios, porque te hizo sentir algo bonito. Cuando llega una persona como yo y les da a ustedes esta charla y hay algo que a ustedes les conecta, algo que les cuadra, pues sencillamente eso va a ser un ángel que llegó a ustedes. Entonces, ¿cómo le piden ustedes a los ángeles? A los ángeles ustedes les piden como hablando con cualquier persona, porque ellos habitan en el plano espiritual y nosotros estamos conectados al plano espiritual. Entonces, cuando nosotros cerramos los ojos, respiramos, llamamos los ángeles, les hablamos, les damos importancia, les decimos, por ejemplo, nos vamos a ir de paseo y les decimos, ángeles, vengan conmigo de paseo. O sea, esto es, digamos que un ejemplo. Es darle a ellos un espacio en su vida y conectar y anclar a su realidad la idea de que hay seres de luz que están ahí disponibles para ustedes. Entonces, para pedirle a los ángeles no necesitamos nada más que una intención y siempre un propósito. Ellos no les van a dar nada a ustedes que los vaya a lastimar o que vaya a llegar a lastimar a otras personas. Entonces, nosotros debemos pedirles a ellos. Yo empecé pidiendo cosas muy banales, pidiendo una pareja, pidiendo un negocio, plata, carros, y a medida que iba pasando el tiempo, digamos que había cosas que se me materializaban, pero yo no era feliz y seguía sin ser feliz. Entonces dejé de pedir esas cosas y empecé a pedir mucha conciencia, mucha sabiduría, discernimiento, creatividad, recursividad, autoestima. Compasión por las otras personas, empecé a pedir mucha claridad, mucho entendimiento, mucha fortaleza. Entonces, estas cosas cuando las empecé a pedir y se me empezaron a manifestar, fueron las cosas que en verdad a mí me cambiaron la vida. Ningún carro, ni ninguna empresa, ni ninguna, nada de eso a mí me llenaba o me hacía feliz, como me pudo llenar cuando empecé a entender que más importante que algo material, lo que en verdad a mí no me dejaba ser feliz era la percepción que yo tenía de la vida y la forma en que estaba percibiendo lo que tenía a mi alrededor. Estaba viendo, quejándome mucho, enfocándome mucho en lo que me faltaba, en lo que no tenía o en mis errores. Y miren que cuando empecé a pedir estas cosas, fue que a mí me empezó en verdad como a cambiar la perspectiva que tenía de la vida y empezarme a ver a mí misma como una persona capaz, como una persona con muchas habilidades, con muchos dones, con una persona que tiene mucho por compartir, con una persona que tiene mucha sabiduría por entregar. Y es porque yo cambié lo que pedía. Entonces, cuando ustedes le pidan a los ángeles, pídanle a ellos que le traigan lo que a ustedes les vaya a hacer feliz, que le traiga lo que a ustedes les vaya a hacer mejor, lo que esté dentro de su más alto bien. Hola Manuel, Buenaventura. Hola Liz, súper tu charla. Ay, me alegra mucho que les haya gustado, me alegra mucho que les haya conectado, que hayan empatizado conmigo, porque por aquí yo estoy nueva, a ninguno de ustedes creo que lo conozco. No sé si haya personitas aquí de Arcángeles. La verdad no he visto, pues Arcángeles es mi empresa y ahorita al final yo les doy las redes sociales para que se metan por allá. Si quieren estudiar más cosas conmigo, si quieren aprender más, allá tengo videos en la plataforma de Instagram TV, en vivos que he hecho de varios temas. ¿Cómo saber cuál es mi ángel o arcángel? Bueno, miren que hay varias formas. Los ángeles, el ángel de la guarda, por ejemplo, no tiene un nombre específico, sino que tú le puedes preguntar cómo quieres que lo llame, porque pues los nombres solo corresponden a nosotros que estamos divididos por caras y somos personas diferentes, pero el ángel de la guarda es como esa conexión con Dios que nunca te desampara. Entonces tú a esa conexión le puedes poner un nombre, le puedes poner, por ejemplo, o preguntarle qué nombre quieres que tenga. Entonces tú haces una meditación con esa energía, le dices, ángel de mi guarda, quiero conocerte, quiero saber tu nombre. Entonces pueda que en ese momento te llegue un nombre a la mente, si no, le dices que le das un lapso de una semana para que en esa semana él te muestre cómo se quiere llamar. Entonces hay un video que yo tengo en YouTube hablando sobre este tema, sobre cómo saber el nombre de tu ángel de la guarda, está más extendido el tema por si quieren entrar.
Y entonces el nombre que más se repita esa semana, la persona que ustedes encuentren que tenga un nombre, o de pronto ven un usuario en Instagram o en YouTube con ese nombre, lo tienen que tener en cuenta porque por ahí está la señal del nombre de su ángel. Y también hay otro que nosotros tenemos que es el arcángel guía, y el arcángel guía nos corresponde de acuerdo al día de la semana que nacimos. Entonces tú vas a Google, pones la fecha de nacimiento, si aquí hay personas que sepan el día de la semana, no la fecha ni el número, sino el día de la semana, o sea, por ejemplo, martes, miércoles, ¿qué día de la semana nacieron? Ay, perdón, es que cuando hablo tanto me da hipo. ¿Qué día de la semana nacieron? Y yo les voy diciendo cuál es su arcángel. Entonces, de acuerdo al día de la semana, ahí pueden saber cuál es el arcángel de ustedes. ¿Qué otras preguntas tienen? A ver. Aprovechando aquí que ya casi terminamos. Al parecer les expliqué muy bien, porque preguntas no tienen. A ver, ¿qué más les puedo compartir? Es que todavía falta, entonces pues quiero terminar de charlar con ustedes. Antes me pasaba era que me alargaba mucho y me extendía mucho en los temas y no alcanzaba a explicar como lo que tenía que explicar en el tiempo que tenía. Y ahora pasa que ya como tengo miedo a extenderme y que se me pase el tiempo, entonces ahorita antes hablo es muy rápido y voy al mecho. Entonces muchas veces se me olvida preguntarle a la gente como si están entendiendo, si tienen preguntas, si cualquier cosita. Lunes, dice Antonella del Pino. Antonella es el arcángel Jofiel, tu arcángel. El color de él es amarillo dorado. No sé si tengas empatía con este color. El arcángel Jofiel es el arcángel que nos ayuda a trabajar todo el tema del pensamiento positivo, de la disciplina, porque por ejemplo cuando nosotros tenemos pereza y no todos los días nos levantamos con las mismas ganas, ahí está, digamos que si acompañamos esto de pensamiento positivo y de disciplina es donde podemos llegar a cumplir nuestras metas. Es el arcángel también de la paciencia, porque se requiere de mucha paciencia para que tú cultives día a día esa semilla que vas a ver en un futuro germinada. Entonces son personas que pueden ser dos caras de una moneda, ¿ok? Pueden ser personas que tienen mucha paciencia o que no tienen para nada paciencia. Son personas que tienen mucha disciplina o que para nada tienen disciplina y la tienen que trabajar. Personas que son muy positivas o que para nada tienen pensamiento positivo y lo tienen que trabajar. Diva Cárdenas me dice el día sábado es el día mío también, es el día del arcángel Zadkiel. El arcángel Zadkiel es el violeta, el del día sábado tiene que ver todo con el tema de la transmutación, del perdón, del amor incondicional, de... Miren que el arcángel Jofiel nos ayuda a mantener un pensamiento positivo, pero el arcángel Zadkiel nos ayuda a ver la parte positiva de pronto de lo negativo que nos esté sucediendo. Entonces es un arcángel que nos ayuda de pronto a ver más allá de lo que nos está pasando, más allá de lo que no, de lo que puede estar atormentando. Ay, no sé si así me escuchen mejor. ¿Quién más? Se entendió perfecto, Gustavo Romoli. Ah, bueno, me encanta. Es que esa es otra, ¿no? Puede que ustedes no me hayan puesto cuidado y no tengan preguntas, o es que yo expliqué muy bien, entonces uno también tiene que darse un crédito. Fundación Mi Colmena, bueno, jueves. El jueves es el día del arcángel Rafael, el arcángel. Ah, bueno, el sábado. Las personas con el día sábado que vienen a trabajar, personas que vienen a trabajar el perdón. Entonces se nos enfrenta a muchas situaciones donde nos lastiman, donde nos hieren, donde nos hacen cosas negativas, porque precisamente venimos a aprender a perdonar, a trabajar el amor por los otros. Entonces podemos de pronto ser personas que se nos vean muy llamados a la vocación de ayudar a otros, de ver a otros bien. Somos personas muy sensibles, que nos conectamos mucho con la energía del otro, también muy intuitivos, como uno siempre tiene esa sensación de que algo va a pasar antes de que pase. A ver, el jueves es el de la salud, el de la sanación, entonces, el de la responsabilidad, el de, ¿qué más? La verdad. Es el arcángel también de la verdad, el que nos ayuda a sintonizar con la verdad y a poder
encaminarnos en la verdad en nuestras vidas. Entonces son personas que vienen a trabajar todo el tema de pronto de enfermedades, de heridas del alma, de cosas que tienen que sanar, que tienen que, a pesar de lo que les sucede, recuperar ese amor por la vida, recuperar esas ganas de vivir. Son personas que trabajan todo el tema de la sanación y pues para poder sanarte te tienes que caer y golpearte. Entonces, pues por ahí pueden entender muchas de las cosas que les puedan llegar a suceder. Y siempre como el reto para las personas del día jueves, Andrés, que es el que estoy hablando, Rafael, son personas que pueden ser muy responsables o muy responsables porque precisamente vienen a trabajar esa responsabilidad y a través de esa responsabilidad manifestar lo que desean. La liberación de la culpa. ¿Por qué? Porque una cosa es que yo diga, no, es que mi mamá cuando yo estaba pequeña me descuidó y de mí abusaron y no sé qué, entonces está el rencor y la rabia y la rabia. Pues como vine a sanar precisamente eso, vine a aprender a sanarme a mí misma, pues entonces está en mí como esa responsabilidad de decir, bueno, ya me pasó lo que me pasó, eso no es mi culpa, no es culpa tampoco de nadie, sino de la persona que me lo hizo. Pero yo no puedo esperar a que esa persona alguien me pida una disculpa para yo sanar. Entonces tomo responsabilidad de mis emociones y de mis sentimientos y de mis pensamientos y decido yo guiar por dónde quiero que vaya mi barco, por dónde quiero que vayan mis emociones, por dónde quiero que vaya en mi vida. Viernes, bueno, para Selmira que me pregunta por acá el día. Andrés, no sé si ya te haya quedado o hayas alcanzado a escucharlo el día jueves. El día viernes es el día del Arcángel Uriel, es el día del Arcángel que tiene que ver el tema de la abundancia y la prosperidad, el agradecimiento. Entonces son personas que vienen o se les da muy fácil hacer dinero o antes por el contrario se les hace muy difícil y tienen que atravesar muchos problemas, pero van a llegar a esa libertad financiera sí o sí. También mucho tiene que ver con cómo amo yo mi entorno, cómo lo respeto y cómo valoro y aprecio lo que me rodea. Entonces son personas que son o muy recursivas, es decir, que todo lo que les rodea lo ven como una oportunidad. O personas que antes por el contrario se cierran mucho y para ellos todo es malo. Tercos, personas muy tercas también. ¿Qué más? Personas que pueden llegar a enfocarse mucho en lo negativo de la vida o antes por el contrario, enfocarse mucho en lo positivo y por ende se les facilita ser personas muy agradecidas. Entonces son personas que también les gusta mucho cuidar a los demás es con cosas materiales, como que sienten que brindando dinero, cuidados, les están brindando amor a otras personas y que esa es como su forma de demostrar. Entonces, vienen también mucho a trabajar ese tema. Bueno, ¿algún otro por aquí que quiera saber cuál es su arcángel? Que ahí todavía nos queda tiempo. Bueno, igual por aquí pues ya me voy como despidiendo. Por aquí les voy a compartir mis redes sociales, Arcángeles08, tanto en Facebook como en Instagram. Repito, Arcángeles08, también mi número de teléfono, 302-295-4044. Es el número de WhatsApp. Excel, mira, gracias, me identifico, sí, me alegra que te identificaron, mira que a mí también me pasó cuando conocí mi arcángel guía, me identifiqué en muchas cosas y pude conocer muchas cosas de mí. Por ejemplo, las personas que nacemos el día sábado tenemos una habilidad para ayudar a los demás a transformar sus vidas siempre de manera positiva. Entonces se pudo entender. Porque hay veces me rodeaba mucho de personas negativas o de personas que estaban pasando por situaciones difíciles. Y es que precisamente venía yo a desarrollar esa habilidad de poder llegar a la vida de los otros y ya sea con unas palabras o con un mensaje o con una imagen o con lo que sea, que esa persona se sienta un poco mejor o logre elevar un poco su vibración. Andrés Agudelo dice, ¿solo tenemos uno o podemos tener varios? Mira que el arcángel guía es el don que te da y lo que tú vienes a trabajar. Pero tú puedes, digamos que una cosa es qué vengo a trabajar y la otra cosa es cómo lo trabajo.
vengo a trabajar esto, pero hay muchas formas de trabajarlo. Ahí es donde entran todos los otros arcángeles. Por ejemplo, yo vengo a trabajar esto, que es el don que se me dio y mi misión acá es venir a transformar vidas. Pero ¿por medio de qué yo voy a transformar esas vidas? Entonces, uno de los arcángeles maestros que tengo yo es el arcángel Gabriel, que es el arcángel de la comunicación. Entonces, pues, obviamente saben por qué. Porque estoy aquí, tengo dones para hablarle al público, tengo habilidades para conectar con las personas, tengo el don de la palabra. Entonces, miren que ese es un arcángel que por más que no es mi arcángel guía, me acompaña y es mi maestro. Otro también que me acompaña y es mi maestro es la energía femenina del arcángel Rafael, que es la arcangelina María, la Virgen María. La Virgen María también te da a ti unas virtudes en cuanto a la responsabilidad que yo tengo con ustedes, a la responsabilidad que tengo con lo que les comparto, con lo que les digo, la responsabilidad que tengo de usar de manera positiva todo este conocimiento que ellos me han otorgado, de usarlo de manera positiva en cuanto a decir que comparto esta información y la intento llevar a otras vidas, a otras personas, que digamos que es lo que más importa. César. Dice por aquí César Advil Fernández, saludos, hermoso oírte, muy sabia, fue muy agradable esta charla, con muchísimo gusto, me alegra que les haya gustado. Saben que si desean que por acá vuelva a estar, les están diciendo a ellos que me inviten, yo por acá con mucho gusto vengo a hablarles, puedo hablarles de varios temas, si quieren podemos hacer una charla solo de ángeles, como para profundizar más en ese tema. Por aquí están mis redes sociales, miren, Facebook Arcángeles08, Instagram Arcángeles08, WhatsApp 302-295-4044. Bueno, entonces pues por acá ya voy terminando, ya voy cerrando el día de hoy con esta hermosa charla sobre los campos energéticos, sobre cómo nos movemos en cada uno de estos campos, cómo hemos llegado de pronto a manifestar problemas, porque miren que si lo vemos y lo analizamos ahora desde este punto de vista, muchas de las cosas que tenemos miedo se nos han hecho reales y decimos, pero ¿por qué la vida es tan cruel? ¿Por qué es tan injusta? Y es precisamente el estar pensando en eso y tener miedo, porque cuando lo pensamos y le tememos, pues ya le metimos una emoción y ese es el cóctel de la manifestación. Entonces traten de controlar su mente y de mantenerla siempre enfocada en lo que sí quieren atraer para que eso se acompañe también de emociones positivas y así puedan manifestar cosas lindas. Es verdad lo que dijiste del día lunes. Ay, Antonella, me encanta que te haya tocado, que hayas conocido a tu arcángel. Váyanse de aquí a buscar, no se queden solo con lo que les dije. Tomen ustedes la iniciativa, váyanse de aquí a buscar qué es Jofiel, Jofiel, con F, Jofiel. A buscar sobre sus arcángeles, a buscar más información sobre ellos, a prenderles una velita, a intentar interactuar con ellos y van a ver cómo van a sentir esa conexión. Muy interesante, gracias, 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 gracias a ustedes también por estar aquí escuchándome. Por acá les tengo una invitación especial. Ahora a las 9 de la noche van a estar por aquí una chica muy especial, se llama Vanina Alonso desde Italia. A las 9 de la noche para que estén atentos y van a estar hablando del Ho Oponopono y la abundancia. No sé si ustedes sepan qué es el Ho Oponopono. El Ho Oponopono es una técnica milenaria que usaban los hawaianos para la resolución de conflictos y ellos lo que hacían era con estas cuatro frases solucionar los conflictos que pudiera haber en diferentes partes de la tribu. Entonces fueran relaciones familiares, todo lo que tenía que ver con relaciones interpersonales. Sanarlas dándose las manos, mirándose a los ojos y repitiendo lo siento, perdón, gracias, te amo. Esa es como la práctica más conocida del Ho Oponopono, pero el Ho Oponopono también tiene otras prácticas, tiene prácticas muy valiosas para sanar muchas áreas de nuestra vida, también para manifestar cosas que deseamos, porque como les hablaba ahorita de las cuatro dimensiones, el Ho Oponopono te ayuda a través de esas cuatro palabras experimentar esa emoción. Entonces, mire, él aboga y tiene mucho, aunque existe hace muchos y miles de años, la programación neurolingüística. Entonces miren que el Ho Oponopono es todo el tema de programación neurolingüística, porque cuando somos niños y nos van a dar algo, nos dicen diga gracias. Y entonces para nuestra mente, cada vez que decimos gracias es porque algo recibimos. Entonces se abre de pronto ante situaciones a ver cosas que tú antes no podías ver. Invitadísimos ahora a las 9, a las 9 de la noche, transmisión desde Italia del Ho Oponopono.
Bueno, por aquí ya me voy despidiendo. Les mando muchos besos. Fue un placer estar aquí con ustedes. Fue un placer compartir con ustedes esta información. Para las personas que me están escuchando aquí ahora, para los que de pronto me van a escuchar en, no sé, en una semana, en un mes, en no sé cuánto tiempo, porque gracias a la tecnología y a las redes sociales ahora podemos inmortalizar toda esta información, todas estas canalizaciones, todo esto que se comparte. Y aquí puede estar el mensaje que puede salvar la vida de una persona. Así de potente y así de fuerte es este tema. Si pueden compartirlo con personas queridas, con personas que ustedes crean que están atravesando por una situación difícil, por personas que estén teniendo problemas y sobre todo personas que se pregunten por qué le pasan cosas malas a la gente buena, que esa es, digamos, que una de las preguntas más comunes que uno se hace. ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Pues aquí está la respuesta. Porque muchas veces le tememos a algo y acompañamos ese temor de una emoción y ahí manifestamos eso que no deseamos. Entonces, por aquí bienvenido. Me pueden estar invitando las veces que deseen, cuando quieran otra vez volver a compartir conmigo. Les mando muchos besos y pues los invito a mi página. Ya veré, ¿no? Me dicen por acá vengo de la colmena. Cuando vayan allá, me dicen por acá vengo de la colmena. Y a los que me escriban por mis redes sociales, les voy a estar enviando un mensaje angelical con este oráculo que se llama Conexión con los Arcángeles. A las personas que me estén escribiendo por allá y me digan vengo de la colmena, les voy a estar mandando un mensajito angelical con este oráculo. ¿Listo? Ese es como el regalito que les doy a las personas que decidan seguirme por allá por mis cuentas. Le mando muchos besos. Chao, que estén bien. Ahora no sé por dónde finalizarlo. Creo que es de aquí. Chao.